Perfecto, Pablo. La verdad que estaba viendo, digamos, todo el movimiento que genera YPF Fantini, no solamente en la localidad de Santa Rosa, sino donde está Fantini. Y la verdad que es increíble cómo se sigue innovando, sigue a la par de toda la actualización de YPF a nivel nacional e internacional. Sí. Básicamente yo estoy trabajando en lo personal hace 3 años y desde que entré hace 3 años estamos en modo obra, siempre innovando, siempre pensando en lo mejor para los clientes, básicamente para nuestros vecinos. Sucede tanto localmente como la zona, porque somos todos básicamente vecinos y apostando hacia el futuro, digamos, a todo aquello que sea innovador y mejore tanto los productos como el servicio que brindamos a nuestros clientes. Excelente, Pablo. La verdad que las novedades siguen avanzando en YPF y mientras estamos compartiendo el vivo a través de las redes, la gente que se suma puede ver las imágenes y todo lo que ofrece y también las promociones. Sí, exactamente. Justamente el motivo de nuestro contacto el día de hoy es poder compartir con todos los oyentes una serie de promociones que tienen que ver con lo que resta de julio y todo agosto. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad que es muy interesante y digamos al alcance para todos, económicamente con esos precios que la verdad que digamos son impactantes y ayuda, digamos, a mantener todo el circuito que uno necesita, ¿no? Porque hay veces que andamos buscando precios, promociones de un lado o del otro y acá tenés la estación de servicio YPF Fantini con estas novedades que la gente no puede dejar de aprovechar. Justamente es la idea, porque pensamos no solamente en el servicio, como decíamos recién, sino también en la capacidad adquisitiva de todos, en el bolsillo que hoy nos pega directamente. Y en función de eso, te cuento un poquito de qué se tratan las promo de boxes. Porque primero que nada hay que entender el contexto. Bueno, ya hemos finalizado las vacaciones de julio, pero el auto sigue necesitando atención porque es el motor de la familia, de todas las familias, de los hombres solteros, pero sobre todo de la familia. Entonces, apostando a eso, es que nosotros tenemos para lo que resta del mes de julio y agosto, la promoción a través de la app de YPF, que todos la pueden descargar desde su teléfono y conectar con ellos los puntitos Serviclub que vienen a cargar muchas veces manualmente a la estación. Y sacando el turno con la aplicación de YPF, sacando el turno con la aplicación de YPF, a la próxima vez que vos vayas a cargar combustible a la estación, se te bonifican 10.000 pesos de Infinia Nafta o Infinia Diesel, dependiendo de lo que cargues en tu vehículo. Es decir, vos venís, hiciste el cambio con nosotros, automáticamente se te guardó ese premio, vamos a llamarlo así, en el cual cuando vengas a cargar combustible, incluso cuando salgas del boxe a cargar combustible, automáticamente cargas Nafta Infinia o cargas Infinia Diesel y nosotros te bonificamos 10.000 pesos de esa carga. Eso como para empezar hablando de promociones. Qué grande, Después, espectacular la promo. sí, tal cual, porque primero que nada hay que pensar que después de salir del cambio, de hacer el cambio, hay que seguir andando en el auto. Así que lo más importante es tener también combustible en el vehículo. Mientras haces el cambio, nosotros siempre ofrecemos un café de cortesía. Es decir, te invitamos el café para que esperes tranquilo sentadito en el full. Y como vas a estar sentadito en el full, si quieres, canjeando 5.000 puntos de tu Serviclub y sin poner un solo peso, te llevas un vaso térmico especial metalizado de color azul de YPF. Un vaso térmico que a su vez, lo explico por qué lo del vaso térmico, te sirve no solo para cuidar la ecología y evitar tanto desgaste de material descartable, sino para que cuando vos vengas a buscar tu café al full la próxima vez, traes tu vaso térmico y nosotros te hacemos un descuento. Qué bueno, excelente, Pablo. La verdad que hablamos por un lado de del box, del service del auto y demás, de los cambios. Y qué mejor
tener en condiciones el vehículo, porque si hiciste una salidita o pudiste hacer las vacaciones de invierno, qué mejor seguirlo teniendo en condiciones, porque después el auto sigue su movimiento y hay que pensar de llegar al 100% con el vehículo para lo que va a ser la temporada de verano, de hacer un lindo viaje. Entonces es la manera de cuidar el vehículo, y qué mejor con la atención de YPF de Villa Santa Rosa, Fantini. Por eso nosotros brindamos un servicio especializado en el cual ofrecemos desde una versión express, un formato express de cambio, en el que te vamos a cambiar, por supuesto, el filtro de aceite, el filtro de combustible, te vamos a cambiar el filtro del aire y el filtro del habitáculo, si es que tiene. También tenemos la posibilidad de realizar un servicio que se denomina premium, y que nosotros conectamos nuestra computadora y revisamos 32 puntos del vehículo en la computadora para revisar si hay algún tipo de falla, la cual podemos solucionar dentro de cierta base, por supuesto, de fallas que puedan ocurrir. Pero lo más importante es que vos te llevas un diagnóstico que a su vez te queda guardado en un certificado impreso que te entregamos, y a su vez en la aplicación desde donde vos sacaste el turnito. Pero no solamente eso, Luis. Eso lo que dijiste recién es muy bueno, ¿eh? No lo hacen en ningún lado casi. Por eso nosotros queremos acercarnos a todos los oyentes y que sepan que brindamos no solamente un producto de buena calidad, sino el mejor servicio posible, que es atender a tu vehículo como se merece, al vehículo de la familia, que decíamos recién, como dijiste vos, es el motor que impulsa a toda la familia todos los días. Y ahora que volvimos de las vacaciones y necesitamos tener en condiciones el auto, además de todo lo que te acabo de mencionar, vos podés abonar el cambio hasta en 3 cuotas sin interés con cualquier tarjeta. Es decir, que lo haces ahora en julio y lo terminás de pagar en octubre. Espectacular, excelente, ¿te imaginas? Porque uno hay veces que usó la tarjeta el efectivo, y te vas manejando con la tarjeta, venís de un poco el gasto de lo que fueron las vacaciones de invierno. Entonces, qué mejor aprovechar 3 cuotas sin interés, y además con todo el servicio que le hacen al vehículo y le dan el diagnóstico, porque también es muy importante eso del diagnóstico, y que te lo puedan ofrecer en el box completo. Es bueno de sacar y destacarlo. Por eso es interesante todo lo que manifestás y contás, Pablo. Y otro de los puntos que quería hablar es con respecto a lo ecológico, que habías hablado con respecto a lo que viene trabajando. Sabemos que YPF ya viene trabajando en lo ecológico, en la energía renovable, que es algo espectacular. Ni que hablar que YPF es de bandera, es argentino. Entonces, digamos, hay que sumarse, y está bueno que una empresa como es YPF siga impulsando eso de cuidar el medio ambiente. Sí, nosotros tratamos de pensar desde todos los puntos de vista en los cuales podamos mejorar no solo el servicio, la calidad, como dijimos, los productos, sino también el ambiente en el que nos movemos, porque sabemos que los vehículos, tanto con el aceite como con el combustible, contaminan, pero también es importante entender que en el cuidado del vehículo se encuentra también el cuidado del medio ambiente. Excelente. Pablo, y te quería decir el tema de la GNC, ¿cómo está? El tema de la GNC, por suerte, está funcionando espectacular. Si bien tuvimos días como los de la semana pasada, en los cuales, bueno, por una cuestión de cuidado justamente energético, Ecogas nos solicitó tener un cierto recaudo en cuanto a las cargas, tratamos de cumplir brindándoles a todos, aunque sea un poco de gas, pero ya está totalmente normalizado, así que la gente puede venir a cargar tranquilo y llenar sus tubos de gas, que no va a haber ningún tipo de problema. ¿Cuál ha sido el movimiento que han observado, has visto, con tener ya, contar con una estación de GNC y más el servicio todo que brinda completo YPF Fantini ahí en la localidad?
nosotros la recepción que tenemos es muy buena. Desde que inauguramos el 20 de marzo acá en la localidad, hemos recibido siempre buenas noticias, siempre felicitaciones, y la verdad que estamos súper contentos de poder brindar todavía un servicio más integral del que brindábamos antes. Claro. Porque ahora tenemos la posibilidad de que cambiemos el aceite, la gente se siente a tomar un cafecito en el full y después pueda cargar tanto combustible líquido como GNC. Estamos completos. Y además, ya que estábamos hablando del GNC, es algo también muy fundamental el tema del aceite para los vehículos que tienen equipo de GNC, porque sabemos que tiene su desgaste el equipo de GNC y lo que mayor necesita es de controlar el aceite en el vehículo, y qué mejor con la gran atención que tienen ustedes ahí con ese box, que es una maravilla, te lo eleva el auto, tiene un mejor control, diagnóstico. El auto, yo creo que tiene ganas de ir siempre seguido a esos boxes. Dice, no me atienden bien en ningún lado casi, así que me dan ganas. El auto va solo, entra solo el box. Entra solo como entran los chicos al pool a comprar algo. Claro. De la misma manera. Así que sí, estamos la verdad muy, muy contentos. De paso aprovecho justamente que me mencionas para recalcar que nosotros tenemos un horario en el boxes que va de lunes a viernes de corrido desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Así que la gente puede sacar el turnito en el momento en que lo necesite, ya sea a través de la aplicación, como dijimos, o si bien quiere consultar por un presupuesto para saber cuánto puede llegar a salir el monto, no tenemos ningún problema en hacerlo. Si bien está en los videitos que pasamos, reitero el número por si lo quieren anotar, es 3574-419133. Perfecto, Pablo. Te agradecemos el contacto, la atención y bueno, que sigan los éxitos en YPF Fantini. Por favor, muchísimas gracias, Luis, a vos por el espacio. Un saludo a los oyentes y bueno, los estamos esperando ya sea a través de la aplicación, ya sea a través del WhatsApp que acabo de mencionar, 3574-419133, o bien que se lleguen acá por la estación y cualquiera de los chicos de 8 a 8 los recibimos encantados. Bueno, te mando saludos, Pablo, y también saludo a toda la gente ahí de la YPF Fantini de Villa Santa Rosa que están laburando a full y siempre con toda la muy buena onda, predisposición, son fantásticos. Dale, muchísimas gracias, Luis, te mando un abracito a vos y a todos los oyentes. Gracias, saludos. Dale, nos vemos, chao.